Para llevar a cabo este proceso de verificación y evaluación de su competencia técnica, tanto los laboratorios de las industrias como los que presentan servicios a terceros podrán inscribirse diligenciando un formulario publicado en la página web de Corpo ICA, botón de Corpolac. El procedimiento consiste en enviar en simultánea el, unas muestras de referencia que Corpo ICA por, con anticipación ha determinado cuál es el valor verdadero de los parámetros que se quieren evaluar. Posteriormente los laboratorios enviarán sus resultados, Corpo ICA los... Evaluará desde el punto de vista estadístico y de esa manera determinará cuál es el concepto de habilitación que cada laboratorio es merecedor. Los resultados de la página web se publicarán en la misma página web corporativa el próximo 31 de julio. Allí se dará a conocer la lista de laboratorios inscritos y habilitados que podrán continuar operando como parte del sistema a partir de esa misma fecha. Para esta segunda fase, los laboratorios deberán cancelar el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para la inscripción. Este procedimiento se lleva a cabo con el respaldo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Nacional Lácteo.